auriculares de metal. A mi consideración, en un mundo tan diverso en cuanto a los materiales de construcción de auriculares, el metal es uno de los que dan mayor seguridad y sensación de solidez y comodidad. Además que los hace relucir bonitos, los hace relucir muy muy bien, y al menos por fuera se consideran duraderos por esa robustez que se les llega a conferir. Los WGT-1, me siento raro al decirlo de esta manera, los WGT-1 son precisamente de los auriculares que hablaremos el día de hoy, audífonos que han causado cierta expectativa y que incluso en los comentarios ya me habían pedido traerlos en el canal. Y hablando de ello precisamente, esos auriculares tienen una historia particularmente valiosa para mí porque no son míos. Fue un suscriptor el que me dijo amablemente, hey, si gustas probarlos, pues te puedo prestar para que los hagas, para que les hagas la revisión. Un gusto para mí. Así que gracias a él, Alan, es que podemos traerlos aquí en el canal. Alan, el placer y el gusto es completamente mío, de verdad, aprecio mucho ese gesto tan, tan considerado, especialmente considerando que me los haya prestado incluso antes de tenerlos él mismo. Así que, nuevamente, muchas gracias, Alan. Ahora, tengo que aclarar, por supuesto, que si bien valoro mucho esta acción y que, por supuesto, llega a significar mucho para mí, pues esto no involucrará que el factor de sinceridad se vea afectado. Dentro de esta charla, como en todas las demás, vamos a exponer puntos objetivos y subjetivos, y hablando de estos, pues por supuesto, mencionaré lo que me gustó, lo que no me gustó, o también alguna que otra consideración. Y bien, tenemos estos auriculares con un diseño que en lo particular no me gusta del todo. Aunque no se puede negar que su construcción se ve, se siente bastante sólida, y si bien serían un poco pesados en la mano, pero una vez dentro del pabellón auricular son sumamente cómodos. Su diseño tiene en la placa frontal estas ondas que nos puede traer, por supuesto, a memoria un patrón ya observado en otros auriculares. Auriculares que ya me imagino sabrán de cuáles me estoy refiriendo, es decir, los FH de Fio. Estas ondas van a sobresalir del mismo cuerpo de la placa, y con la luz, dependiendo de cómo lo lleguemos a dirigir, va a dar un cambio sutil que va a ser un tanto llamativo. Yo creo que si el patrón de ondas hubiera sido un tanto distinta, tal vez hubiera llamado un poquito más mi atención, pero bueno, para gustos, colores, sabores y demás. Hablando de colores, aquí tenemos la versión gris, ya que también estos audífonos se encuentran en color negro y en color verde para elegir obviamente el que más te guste. Cada uno de ellos se ve muy bonito, en particular, a pesar de que comento que el diseño no me gusta, pues vaya, si ven algunas fotos de ellos, pues van a decir que tal vez sí lleguen a gustarles un poco. La parte interna del auricular es de un tamaño que considero adecuada, que podría adaptarse a la mayoría de las formas del pabellón auricular. Entonces, creo que también es un punto que debemos de tomar en cuenta. Y, por ejemplo, hablando de los FH y comparándolos, pues vamos a ver, por ejemplo, con los FH5, que estos son de un tamaño ligeramente menor incluso, como podemos ver aquí. Incluso aquí también tenemos los FH3. Los FH3 se perciben ligeramente más grandes en comparación con los WGT-1. Ahora, eso también lo podemos observar con mayor detenimiento al momento de tomarlos en esta vista, en la parte lateral. Entonces notamos que la conexión se distingue un poco más abajo, ¿por qué? Precisamente por el tamaño del mismo. Ahora, por otro lado, dentro de estas similitudes no son las únicas que llegué a tener. Por ejemplo, al momento de quitar las puntas de estos audífonos, y si los colocamos de esta manera para de esta manera observar la extensión, podemos distinguir que incluso es muy similar la extensión de la boquilla que tenemos en comparación a los FH5, y el grosor también es muy similar, y creo que, al menos de mí, yo no tuve ningún problema en relación a ajuste, de hecho ajustaron muy bien, pero creo que hay quienes sí deben de tomar esto en cuenta para ello. En esa vista pudimos obviamente notar las diferencias, no solo por el tamaño de la boquilla, sino también la forma que este tiene. En la parte distal tiene un borde grueso con unas muescas en vertical, lo que va a ayudar a que las puntas que le coloquemos acá permanezcan en su lugar, y por supuesto, viéndolo de esta manera, vemos la rejilla de metal. Aprovechando que vemos esta vista, ok, y que ya estamos viendo la cara interna del auricular, notamos otra similitud en relación a los FH de Fio respecto a la inscripción de la letra que va a indicar el lado del auricular en el que vamos a estar
viéndolo. Y de igual manera tiene la insignia de la marca o el modelo del auricular que estamos teniendo, que es el T1. Entonces aquí también vemos esas pequeñas diferencias, pero son muy muy similares. Desde aquí también podemos observar una de las aperturas que tiene el auricular para liberar la presión del aire. En la parte superior, dentro de lo que es esta parte, notamos la siguiente apertura para que de esta manera se libere la presión una vez introducida dentro del oído. Entonces es una cuestión que creo que también es importante tomar en cuenta. Y por supuesto, ya habíamos visto la parte lateral, su conexión es de tipo MMCX. Y por supuesto, aquí también se distingue de color en relación a qué tipo de auricular estamos viendo. Rojo para el derecho y azul para el izquierdo. Entonces esto también ya es un distintivo muy característico. Mi experiencia sobre la ergonomía fue excelente. Estuve utilizando estos auriculares por largo tiempo y no llegué a producir fatiga o incomodidad físicamente hablando. Y tenemos muy buenas características dentro de este punto. Ahora, hablando del empaquetado, es bonito. La ilustración misma le da cierta identidad a una marca que no resulta para nada conocida. En esta parte ilustra ya una de las cosas más interesantes que tiene el auricular, y es el hecho de tener un driver de tipo Tesla, driver que se observa en audífonos de costo mayor como algunos Beyer Dynamic por las capacidades que puede tener. Precisamente este es el atractivo principal del auricular dentro de su rango de precio o incluso dentro de auriculares un poco más caros. De igual manera, refiere dar un espléndido aislamiento con una falta ortográfica que tenemos aquí. Ya sabemos cómo son los productos chinos, llegan a tener esto, pero vaya, es parte de su identidad. Y aparte, ¿quién no ha escrito una palabra mal en inglés? Así que, pues vaya, llega a ocurrir y pues es muy particular dentro del mundo del Chi-Fi. Esto es lo que les da identidad, repito, no por nada los Blond destacaron más allá de su grandioso sonido. Larga vida a los Dreams. Y pues de igual manera distingue que ofrecen un sonido de alta fidelidad y que tienen un cable intercambiable. Dentro de la parte trasera de la caja también vamos a distinguir algunas especificaciones que, aprovechando, vamos a mencionarlas. Tiene una sensibilidad de 105 decibeles y una impedancia de 36 ohms, lo que hará que sean relativamente difíciles de mover. Y digo esto porque si bien se escucha muy bien en el celular, si le damos una buena amplificación con un equipo dedicado, podemos obtener su verdadero potencial. Esto y obviamente la necesidad de realizar un quemado, un burn-in, para que el driver magnético de Tesla pueda actuar correctamente. Sobre esto, aún sin el quemado, ya suena muy bien, pero la diferencia está un paso más de lo sutil para al momento de probar este auricular y observar precisamente esas diferencias, la cual pues de igual manera resulta muy buena o incluso sí llega a favorecerse de todo este proceso. Y bueno, en un momento regresamos nuevamente a mencionar algunas de las características del driver. Su respuesta de frecuencia va de los 20 a 20 mil Hz y aquí también notamos una gráfica de la misma, la cual, si bien ya he mencionado que no hay que basarnos en ellas, en estas gráficas, si vienen dentro de la caja del auricular, porque a veces las marcas llegan a ser un tanto tramposas en este aspecto, incrementando la longitud de las abscisas para simular un sonido más equilibrado, pues aquí sí resulta una representación un tanto más cercana a la realidad. Y también tenemos aquí un pequeño esquema de cómo está configurado o cómo es estructurado precisamente su driver. Nuevamente sobre este driver es de tipo dinámico, tiene un diámetro de 10.2 milímetros con tecnología Tesla, la cual, como mencioné, ha sido utilizada en auriculares de renombre de la marca Beyer Dynamic. Dicha tecnología ayuda a disminuir la cantidad de distorsión que llega a existir en muchos drivers comerciales al transmitir las ondas sonoras mediante inducción magnética dentro del mismo controlador. Por ello es que esta tecnología llega a aplicarse para tener una experiencia sonora mejor definida, mejor detallada y controlada. Sin embargo, ¿esta aplicación con los WGT1 podría ser real o es mera cuestión de marketing? Es decir, colgarse de un elemento, entre comillas, novedoso o sustancial, que utilizan auriculares mayores para atraer al público, bueno, eso es lo que veremos más adelante.
Sobre los accesorios que tenemos es donde me deja una sensación un tanto agridulce. Por un lado, tenemos un cable que resulta muy muy bueno. Es excelente, sinceramente, y parece ser sumamente confiable por las características que llegué a tener. Y no solamente por el grosor. Es un cable de 8 núcleos, sí, pero repito, no solo se siente confiable por el grosor. Algo observado muy comúnmente en los cables de 8 núcleos es que si bien llegan a ser resistentes, los cambios de posición que hagamos al colocarnos los auriculares va provocando que de esta manera exista una rotación en algunos puntos de la extensión del cable. Es decir, si de repente modificamos el cable para poder extenderlo, esta zona de aquí va a ir rotando cada vez más, pero ciertos puntos se van a mantener fijos. Y esto va a quedar o va a ocurrir de una manera imperceptible. Si no se corrige la posición conforme pase el tiempo, esto provocará que los puntos de rotación exista una mayor tensión y que por lo tanto internamente el cable se llegue a romper. Para ejemplificar esto, incluso lo podemos notar dentro de lo que es al inicio de este cable. Entonces, podemos observar que si hacemos una rotación contraria a cómo va precisamente el patrón, ya distinguimos cada uno de los núcleos que llega a ver si enfoca esto bien. Ahí está. Entonces, si hacemos más y más y más y más y más rotación, esto va a generar que justamente en este punto de rotación llegue a existir un punto de quiebre y eso es lo que perjudica estos cables. Afortunadamente, no es lo que llegue a ocurrir en este punto porque el entramado es mucho, mucho más estrecho precisamente desde el inicio. Aquí sí es que bien tiene una pequeña zona de una mayor liberación de esto que estoy comentando, pues es importante. Entonces esto va a evitar, por supuesto, que se produzca el evento que estoy mencionando de originar una mayor tensión. Y bueno, dentro de la parte proximal notamos que tenemos una memoria que es muy flexible, recubierta con con un plástico ya preformado para que de esta manera pueda engancharse adecuadamente al hélix del oído. Y de este lado sí se ve. Sí. Se distingue de un lado y del otro con las letras right, para el lado derecho y left para el lado izquierdo. Es la manera en cómo podemos diferenciar fácilmente el auricular, el lado del auricular que estamos observando. Notamos aquí que no llega a tener un slider. Puede que algunas personas lo lleguen a, no sé, lo lleguen a extrañar, otras no, no les preocupa tanto, pero pues al final de cuentas no los llega a tener. En la parte distal tenemos ya lo que es una pequeña banda de velcro que si bien está bien realizada, pues el logo o el distintivo, mejor dicho, de la marca queda oculta al momento de enredarlo como debe de estar. Y el jack de 3.5 que también tiene el distintivo de la marca, que pues de igual manera tiene como que esa identidad. Se diferencia mucho a comparación de otros cables o de otros auriculares chinos que parece que son prácticamente el mismo. Y bueno, olvidé mencionarlo, al conectarlo dentro del propio auricular, la conexión pues fija adecuadamente, no resulta complicado desconectarlo, pero la misma situación que he reiterado constantemente con la conexión MMCX. No quitar y conectar muchas veces o la entrada se puede estropear por la fragilidad. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. El resto de accesorios con los que cuenta este auricular, pues son los que me dejan con una sensación un tanto decepcionante. El cable es excelente, sinceramente es un cable muy muy bueno y de verdad vale mucho la pena, se siente bastante bien, pero el resto de accesorios sí dejan una sensación un tanto extraña. Tenemos esta bolsita de transporte de un material que parece ser vinipiel, que si bien se siente muy bien a la mano, hubiera preferido un case en este caso. Pues porque el factor de protección al momento de llevar tus auriculares es mucho mejor con un case. La parte superior es muy rígida, incluso lo podemos notar aquí. Si lo sostenemos así se mantiene abierta, pero si lo soltamos hace ese cierre inmediato. Habría sido genial que esto se abriera con la presión, pero no, no lo hace, sino hay que abrirlo de esta manera. Y dentro de esta bolsita vienen estas dos placas, las cuales contienen tres pares de puntas iguales a las que vienen ya instaladas dentro del auricular. Estas son de un color un
un tanto transparente y tenemos otras, esta se salió de aquí, tenemos otras que son dos de color más oscuro y dos de memory foam, las cuales pues de igual manera van a ayudar sobre esto. Las puntas más claras, como podemos notarlo, por ejemplo en esta que tenemos aquí, en esta. Las puntas más claras tienen una apertura ligeramente más estrecha dentro de este punto y eso va a hacer que llegue a existir una modificación en el sonido un tanto sutil. ¿Qué es lo que va a provocar? Va a provocar que el perfil en B se marque todavía más, es decir, que las frecuencias bajas lleguen a incrementar y que también las frecuencias altas lleguen a incrementarse. En cambio, las de color oscuro tienen una apertura ligeramente más ancha, como podemos notar en este punto. Y eso llega a causar que al menos las frecuencias graves lleguen a tener cierto incremento. Si hay un cambio, el cambio es sutil, pero creo que también es muy importante por algunos puntos que vamos a hablar más adelante. Y me resulta curioso que vengan solamente dos de este tipo y que de los otros tengamos cuatro pares. Pero bueno, así es esto. Si bien en accesorios estamos cubiertos, creo yo con lo suficiente, sí habría pedido un poco más. Pero bueno, eso es cuestión de preferencias. Puedo decir que a este precio no se puede exigir más, pero tal vez sí. Ahora, esto solo en cuestión de accesorios, porque dentro del sonido es donde tenemos muy buenas noticias. Las características sonoras sí tienen cierta coherencia con lo visto en la gráfica que se encuentra en la caja. No son auriculares neutrales, pero sí guardan cierto equilibrio en cuanto a sus frecuencias. Tiene un perfil ligera, pero muy ligeramente cálido, que este llega a distinguirse en V, pero es una V más madura, si lo puedo llamar de esta manera, porque vaya, las frecuencias graves no destacan en un punto mayor, las frecuencias agudas tampoco destacan en un punto mucho mayor. Es un sonido que va a destacar por ser detallado, sumamente detallado dentro de este rango de precio y limpio también dentro de este rango de precio. Tal vez no va a llegar en un sentido pulcro como los Shoshi Rush, pero sí se percibe que llega a existir esa limpieza general. Tenemos un soundstage ligeramente mayor al promedio, pero al menos yo lo percibo amplio solamente en su sentido longitudinal. Por lo tanto, dentro de este punto pues tenemos también buenas características. También tenemos una muy buena separación instrumental, incluso en ciertas pistas donde lleguen a tener una mejor grabación o masterización en este sentido, creo que es donde también vamos a notar un buen punto en este sentido. Por otro lado, cuando hablemos de cada punto del rango de frecuencia es cuando vamos a destacar otras características. Ahora, otro punto que quiero referir dentro de la escucha general es que los primeros audífonos que me vinieron a la mente al escuchar estos fueron los FH5. Y no se alarmen. Lo digo en un muy buen sentido, ya que existe un buen comportamiento dentro de esto. De hecho, creo que la idea de compararlos directamente, por ejemplo, con auriculares con Urbanphone, es una situación algo distante, ya que son audífonos con claras diferencias sonoras entre sí. E incluso creo que en este video no destinaré una sección de comparaciones por sí sola, sino que cada elemento comparativo con otros auriculares lo voy a mencionar conforme vayamos avanzando. Por un lado, de manera general, tratándose de graves, es cuando se nota la aplicación del driver Tesla y es cuando hace acto de presencia en este punto porque vamos a obtener bajos detallados con buena presencia pero que son muy rápidos. Mientras que en el Urbanphone tenemos un subbajo y bajo masivo que retumba en los oídos, aunque con buen control pero sí se llega a distinguir a esa sensación masiva, aquí tenemos una participación mucho más rápida que no busca destacarse por encima del siguiente punto de la respuesta de frecuencia. Es decir, no intenta invadir los medios o destacar por encima de los medios. Por lo que, directamente, desde este momento puedo decir, Bassheads, esto no es para ustedes. Si tal vez están animando a comprar un audífono con un bajo detallado, pero ya no tan inmenso, pues son una buena opción, porque así de esta manera te adentras a un sonido con un bajo más equilibrado. Pero si gustas de un bajo mayor y tienes por ejemplo el Urbanphone, quédate con el Urbanphone, sinceramente quédate con él. Hay que diferenciar muy bien dos puntos muy importantes que marcan un aspecto cuantitativo y cualitativo. En los Urbanphone hay bajos en gran cantidad y calidad con un excelente control, como ya lo mencioné. En estos, en los WGT1, hay un bajo con menor cantidad y aún una mayor calidad por su textura y por su rapidez.
Aquí incluso creo que entra otro auricular que mencionar, que precisamente son los FH3, por las características, si es que ya vieron el video, por las características que llegamos a tener. Aquí tenemos tanto una mayor cantidad de bajo en comparación a los WGT1, es decir, aquí hay más bajo, pero tienen la misma calidad y el detalle de este bajo. Sus bajos también son rápidos, pero creo que en los WGT1 son ligeramente más rápidos en este sentido. Ahora, esto mismo hará que no exista la presencia de distorsiones en los bajos o un descontrol mayor, incluso a pesar de ecualizarlos o subir las frecuencias de este tipo. De esta manera, ya podemos imaginar un poco el comportamiento de acuerdo a algunos instrumentos cuando participan dentro de las frecuencias bajas. Los tambores, los trombones, los sintetizadores, bajos, contrabajos, tienen una actuación bien definida, los vas a notar inmediatamente, pero así como aparecen, se van. No van a permanecer más o no llegan a ser bomby. Sobre el rango medio y comparándolo con el primer auricular que hice mención, los FH5, si bien aquí en los WGT1 no tenemos un medio adelantado, creo que existe una mayor, bueno, ligeramente mayor y mejor presencia de los mismos. De hecho, resultan muy, muy bien detallados en este aspecto. Por otro lado, al tener un bajo que no resulta tan enfático, la transición que existe entre estas y las frecuencias medias se percibe que se encuentra en una línea muy cercana dentro del mismo nivel, a pesar de que sí existe ese declive característico en esta firma de sonido, es decir, una firma en V, pero esta ya está más modificada casi en una firma similar a una firma en U. En el rango medio no destaca un registro vocal por encima del otro, es decir, no existe elevación de voces masculinas y femeninas, sino existe cierto equilibrio. Sin embargo, distingo que las voces femeninas podrían resultar no tan naturales. Situación que, creo yo, no va a hacer que desagrade la experiencia del auricular, pero si eres muy exigente, se podría distinguir y obviamente pues no dejar pasar por alto este aspecto. Sobre los instrumentos, dentro de este punto, las guitarras tienen una maravillosa presentación, tan detallada y texturizada que se percibe excelentemente bien. Por las características que tenemos dentro del rango medio, considero que los FH3 tienen una participación mejor y una transición mejor lograda, a pesar de que en estos tenemos un bajo con mayor frecuencia, con mayor presencia, perdón. Pero creo que es muy importante considerar que el sonido de estos FIO se perciben ligeramente más cálidos que los WGT1. Ambos son cálidos, eso sí, pero si los pudiéramos trazar en una línea imaginaria, colocaría por ejemplo a los WGT1 aquí, a los FIO FH3 aquí, los Urbanphone hasta acá y los The Audio Legacy 3 hasta acá. Entonces ya notamos que existe una mayor calidez en este punto y así nos damos una idea dentro de este punto. Así que, si buscas un sonido cálido ya más cercano a lo neutral, los WGT1 tienen una excelente opción para ello. Creo que en un sentido cálido, los auriculares que hemos visto por acá, pues los que tienen más este apartado, pues son los The Audio Legacy 3, que no es un sonido desagradable, por supuesto que no, sino es muy, muy disfrutable y sumamente cómodo de escuchar. Ahora, en los agudos es donde sí se van a diferenciar entre los WGT1 y los FH3. Incluso también entre los Urbanphone y los Legacy 3, entre otros, ya que es donde tiene una participación levemente más enfática y ligeramente más detallada. No son agudos que lleguen a fatigar, salvo que sea en un tiempo prolongado o en canciones donde exista un sonido brillante, rápido y constante. Esto puede significar un punto muy bueno para quien guste de las frecuencias altas, ya que van a encontrar un detalle muy bueno dentro de este rango de precio, sin que sea exagerado obviamente, pero malo para quien no quiera adentrarse a este mundo. No quiero decir con esto que los agudos sean malos, ya que los hi-hats de las baterías tienen una participación muy marcada y limpia, las trompetas con sordina o incluso las mismas trompetas dentro de su registro más alto también se escuchan excelente. Los violines tienen una buena participación y aunque son agudos con un énfasis no redondeado, no tienden a ser incisivos o que lleguen a lastimar directamente. Creo que son agudos que no llegan a nivel, por ejemplo, de los audios en 800, pero sí están muy cercanos de estos mismos al ser cristalinos y un tanto aireados. Esos audífonos sí se atreven a pisar un terreno en el que algunos auriculares chinos no adentran o siquiera intentan amortiguar, intentan amortiguar porque no resuelven tan bien dentro de este terreno. Creo que en este punto la respuesta de frecuencia es otro diferencial para saber si te gusta o no, de acuerdo a tus preferencias. Ahora,
Por los aspectos que pudimos observar, pues vamos a ver que van a comportarse muy bien en jazz, en soul, metal sinfónico. Por ejemplo, Apocalíptica se escucha sumamente épico, es una delicia escucharlo con ellos. Los soundtracks tienen un comportamiento muy disfrutable, los boleros son una exquisitez por ese detalle en las guitarras y en las mandolinas que llegan a existir. El rock en inglés de los 70s y 80s se escucha muy muy bien. Pero no obstante, en géneros divertidos, si bien tendremos una participación buena, puede que muchos perciban que necesitan un poco más de energía como para seguir ese ritmo. Insisto, no es que se escuche mal, pero dentro de este punto son excelentes si quieres analizar música, pero sentirás que le faltará ese carácter divertido si estás acostumbrado obviamente a esa clase de sonido. Donde sí considero que es un desastre y me hizo tener una completa aversión y decir no quiero escuchar más, es en el thrash, en el power, en el death metal. Ya mencioné que este driver puede controlar muy bien las distorsiones, pero si existe un sonido sumamente congestionado por guitarras eléctricas modificadas, baterías rápidas con el bombo y platillos muy insistentes y muy enérgicos, es donde vamos a tener un comportamiento malo. Aquí es donde tener una gran cantidad de detalle. Si no está adecuadamente aplicado, difícilmente tendremos un buen resultado al encontrarse con un género con un sinfín de elementos que actúan de manera rápida y constante. Bajo estas condiciones se va a percibir un sonido seco. Entonces, ¿esto convierte a estos audífonos en audífonos malos? No, simplemente los convierte en audífonos que no son para subgéneros de metal como los que ya mencioné. Solo eso. Ahora, otro problema que bien tiene que ver con lo que dije sobre las voces femeninas es que peca de otro elemento que, si bien no arruinó la experiencia con ese auricular, tampoco va a ser difícil de pasar desapercibido. El sonido no es en su totalidad natural, sino se distingue un poco metálico, aunque por supuesto el buen trabajo que existe en los demás puntos que mencionamos creo que pesan más en comparación de los pesos de los puntos malos dentro de este peso. No es una experiencia que te vaya a arruinar, porque sinceramente he escuchado ya audífonos con un sonido metálico y es un completo desastre. Aquí no, pero sí ya vas a distinguir este punto. Esos auriculares los van a encontrar en Linsol o AliExpress en $100, poco más de 2,000 pesos mexicanos. Y menciono esto no solo para que estén enterados de ello en caso de que quieran adquirirlos, sino para decir que, aún con las deficiencias que tiene, estas deficiencias van a pesar menos que los puntos buenos que se encuentran, al grado de considerarlos una buena opción dentro del costo que tienen, por supuesto por el comportamiento observado en todos los apartados. En esta ocasión no quise hacer comparativas generales, ya que, pues, para estos audífonos resultaba mejor establecer directamente las diferencias que existen entre ciertos auriculares que podrían resultar atractivos dentro de este rango de precio, como los Urban Phone, los Fio FH3, incluso los propios Fio FH5 o los T-Audio Legacy 3. Y porque, si bien hay ciertas similitudes, las diferencias pueden ser el parteaguas para la toma de la decisión de qué auricular elegir. ¿Por qué? Porque creo yo que esas diferencias sí llegan a ser fundamentales para poder elegir el tipo de auricular que llegues a tener. Entonces es un punto muy bueno a considerar. ¿Los recomiendo? Por supuesto que sí. Pero es muy importante conocer estas características, porque no considero que sean audífonos para todo el mundo. Bassheads, personas que buscan un perfil muy cálido, un perfil divertido también puede ser, un perfil rítmico o un perfil con cuerpo, esto no es para ustedes. Pero si quieres un auricular con un buen comportamiento en el que las frecuencias se establezcan casi en la misma línea, pero sin ser un sonido plano, porque sinceramente no lo es, con una buena construcción además, una limpieza en su sonido que es difícil de igualar por audífonos dentro de este rango de precio, adelante, vas a estar muy contento. ¿Tienes a los Urban Phone y quieres comprar estos? A menos que quieras adentrarte un sonido más equilibrado, sí. Pero si no te gusta el sonido, por ejemplo, dentro de esto, y te gusta mucho el sonido de los propios Urban Phone, yo creo que no, porque vas a extrañar ese bajo masivo e inmenso. Ahora, no tienes los Urban Phone, pero aún así tienes la curiosidad de probar estos auriculares para ver qué tal, adelante, hazlo. Pero considera que cada punto que mencioné, pues va a ser precisamente el diferencial en esto. Te dará una idea de qué es lo que buscas si es que llega a ser así o si es que pasas de largo.
Ve otras opciones, por supuesto, son muy diversas, pero busca aquellas similitudes y a partir de ahí busca tu criterio para saber si elegir uno, para saber si elegir otro o para saber si elegir otro. Yo entiendo que es un mundo muy diverso, sumamente diverso y también opiniones muy diversas, pero toma precisamente lo bueno dentro de todo esto. Obviamente, cada año va a salir algo muy nuevo y dentro de esto quiero mencionar un punto todavía más importante precisamente sobre ello. Ten en cuenta que en los próximos meses, en las próximas semanas o incluso en las próximas horas salga un auricular que también cause mucha, mucha expectativa. Ups, esto siempre llega a ocurrir. No te abrumes por ello. Las tecnologías en el mundo del audio se innovan constantemente y siempre hay un boom de vez en cuando. Disfruta tu música con lo que tienes. Obviamente, pues sí, te puedo invitar a probar cosas nuevas, pero no te dejes abrumar por este mundo porque sinceramente nunca se va a acabar. Y bueno, gracias nuevamente, Alan, por darme la oportunidad de escuchar estos audífonos y así poder compartir mi experiencia. Y gracias a ustedes por ver este video. A ver qué otras cosillas llegamos a tener por aquí. Muchas gracias.